Sean todos muy bienvenidos a la unidad de sistema nervioso. En este video estudiaremos las generalidades del sistema nervioso y estudiaremos los conocimientos básicos de la neurona. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas. En este caso, como células pondremos a este par de niñas para que ustedes entiendan un ejemplo que les vamos a dar. Estas células son especializadas en la conducción de señales eléctricas. A esta le vamos a llamar una célula nerviosa de mano y esta será una célula de médula espinal. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos del reino animal por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del organismo. Como vemos en el ejemplo de las niñas llamada mano y médula espinal, existe una comunicación entre ellas. Se envía un mensaje hacia la médula espinal y de la médula espinal uno a la mano. Esto lo vamos a trasladar ahora a lo que es un arco reflejo, en el cual el calor de una candela se comunica a través de este nervio que va a la médula espinal, donde esto sube al cerebro y el cerebro manda otra señal al músculo bíceps para que la mano se retire inmediatamente. O sea que podemos ver que hay un nervio que es aferente, que lleva información, y otro nervio que trae información para que la mano sea retirada. El sistema nervioso capta estímulos del entorno, que son estímulos externos, o señales del mismo organismo, que son internos, por ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Procesa la información en el cerebro y genera respuestas, como vemos en el ejemplo del arco reflejo, que demuestra una respuesta ante el calor de una vela. Para su estudio, desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se ha dividido en dos, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central corresponde a lo que es el encéfalo y la médula espinal, lógicamente. Mientras que el sistema nervioso periférico comprende el conjunto de nervios que salen del cerebro y que se desprenden de toda la médula espinal. Ok. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo consta de lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico está formado por lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Esto lo estaremos viendo en un video más adelante. Bueno, la médula espinal está formada por todos los nervios que salen del cerebro y que salen de la médula. La médula espinal es el eje que sale del cerebro hacia el final, por dentro de la columna vertebral. Bueno,
Ahora estudiaremos lo que es el sistema nervioso central. Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Vamos a quitar el resto de nervios, que sería el sistema nervioso periférico, para que ustedes puedan ver solamente el sistema nervioso central. Y aquí tienen, el sistema nervioso central está formado únicamente por el encéfalo, que dijimos que está constituido por el cerebro, cerebelo y el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, y por la médula espinal, que es el tronco de nervios que está dentro de lo que es la columna vertebral. Tenemos ahora el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está dividido en lo que es un subsistema que se llama sistema somático y que es de carácter voluntario. Por ejemplo, usted, la respiración, el movimiento de músculos, usted lo puede hacer voluntariamente. Y algunas otras cosas, por ejemplo, puede parar la respiración, puede tratar de respirar más despacio. Eso es el sistema nervioso somático, que es voluntario, y el sistema nervioso autónomo, que es involuntario. Este no lo podemos controlar. Por ejemplo, usted no puede controlar los latidos de su corazón con solo pensarlo. Bueno, el sistema somático voluntario tenemos que son los nervios, todos los que son los nervios. Y estos nervios son espinales y raquídeos. Espinales 31 pares que salen de la médula espinal, y raquídeos son 12 que salen de la base del cerebro. El sistema autónomo involuntario se divide en dos sistemas que estudiaremos más adelante: el sistema simpático y el sistema parasimpático, que ejercen acciones antagónicas. O sea, por ejemplo, si el simpático abre, el parasimpático cierra. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal. Los vamos a quitar para que tengamos una idea correcta de cuál es el sistema periférico. Y aquí podemos ver, desaparece el cerebro y desaparece la médula, desaparece el encéfalo, perdón, y desaparece la médula espinal. Y quedan simplemente los nervios que salen del cerebro y los nervios que salen de la médula espinal. Esto es el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y se encarga de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Está formado por los nervios, formando grupos de axones asociados. Y por aquí nos vamos a quedar, vamos a continuar en el próximo video.